am able to say that most of my illness, whether called addictions or others, were spiritual, not physical. Today, I continue with my spiritual chemotherapy in God's hands. I am free, but the process to heal my soul is not easy. Today, I am not afraid to admit my wrongdoings. His grace keeps me on check, so I know my limits. I can't go beyond His mercy. Puedo decir que muchas de mis enfermedades, ya sean llamadas adicciones u otras, fueron espirituales, no físicas. Hoy sigo con mi quimioterapia espiritual, en manos de Dios. Soy libre, pero el proceso para sanar mi alma no es fácil. Hoy no tengo miedo de admitir mis malas acciones. Su gracia me mantiene bajo control. Así que conozco mis límites. No puedo ir más allá de su misericordia.